chicos y chicas, como veis, os traigo un haul de compras mangas. Es bastante largo, bueno, que hay bastantes tomos, así que empecemos. Me he cogido el segundo de Prison School, que ya lo empecé el mes pasado. Y bueno, como me gustó el anime, pues me he aventurado a leer el manga. Y la verdad es que me está gustando. Así que nada, para la estantería. Y luego seguimos con One Punch Man, el 8 y el 9. Estoy súper contenta con esta serie, me encanta, aunque es el manga del momento, me parece bastante bueno. Y bueno, pues como sabéis, ya el fin de semana pasado nos anunciaron de que habría una segunda temporada y seguramente que serán el 8 y el 9, seguramente que entrará en la trama de la segunda temporada, así que tengo muchas ganas de leer estos dos tomitos, a ver lo que ocurre. Y pasamos a Yungo Romántica, que por fin tenemos el sexto tomo. Es que lo que nos hacen esperar, madre mía. Es que la editorial japonesa, hasta que les autorice la portada, es un horror. O sea, puede pasar 4 meses y uff, pues nada. Habrá que tener paciencia a la espera del séptimo, que cuando saldrá, ni idea. Así que nada, me encanta este manga, lo llevo desde hace muchísimos años siguiendo. Y tenerlo en España, pues la verdad es que es maravilloso tenerlo. Y pues nada, un tomito más, a ver cuándo sale el siguiente. Continuamos con Ore Monogatari, que me encanta la portada del séptimo tomo. Es como un Japón tradicional, se han basado en ello, como del teatro kabuki o algo así, por aún no sé muy bien si me equivoco, pero algo por el estilo. Y bueno, creo que aquí ya están a punto de cerrar lo que sería la trama de que vemos en el anime. Y bueno, pues creo que en el 8, yo como no me he leído el manga en ningún fansub, pues no sé lo que ocurre en el manga, así que estoy esperando el final que lo publique Ibrea, porque será en total 13 tomos, hace poco terminó en Japón, así que a esperar. Y otro más de Kuroko no Basket, el 11, y pues nada, ¿qué os voy a decir yo de este espocón que ya no sepáis? Pues que me encanta, así que un tomito más para la estantería. Y bueno, una mega novedad es Shokugeki no Soma, que bueno, era una licencia mega pedida y por fin la tenemos en España. La verdad es que me daba un poquito de miedo la edición que le iba a dar, a ver si enfoca, ahí, Panini. Pero bueno, ya teniéndolo en las manos y tal, pues la verdad es que sí que le doy una probada. Además la traducción la ha hecho el grupo Daruma y bueno, pues todavía no me lo he leído, no he tenido la oportunidad, pero mi aprobado ya así de primera vista lo tiene. Y pues nada, ya os iré contando qué tal este manga. El cuarto toma de Aslan, que bueno, que a mí todos los mangas así de época y así me encantan. Y pues en este tomo, pues si habéis visto el anime, seguirá abarcando la primera temporada que vimos. Así que nada, a la espera de más tomos y que ala, que se va todo. A la espera de más tomitos. Y nada, y a continuar con esta serie. Empezamos con Noragami. Noragami ya en el sexto tomo, que también ya abarca casi el final de la segunda temporada. En el séptimo tomo seguramente que ya veremos lo que es el final de la segunda temporada. Así que tengo muchas ganas de que empiece trama que no conozco. Y bueno, pues un tomito más. Y bueno, aquí tenemos la víspera de la boda de Hozumi, que lo licenció Milky Way Ediciones. Es un tomo único de historias cortas y se basa en sí de contarnos las relaciones de hermanos. Tiene una forma de expresar las historias bastante bonita, así que lo recomiendo. Me ha dejado cautivada este manga. Y bueno, pues aquí pasamos a Padre e Hijo, que me tiene maravillada este manga. Ya vamos en el tercer tomo y esto es que es preciosa, no sé cómo describir
lo que siento hacia hacia este manga es precioso, es dulzura pura. Ay, no sé, es que nada más el dibujo, el niño es súper mono, lo han dibujado súper mono, súper encantador, te dan ganas de achucharlo ahí. Así que me encanta la historia. Y por último, En un rincón del cielo nocturno, que es un shonen ai, un yaoi. Y pues es que me encanta también la historia, es de una relación amorosa tormentosa, me encanta, o sea, es. ¡Ay! ¡Ay! Me encanta, me encanta. Y bueno, pues esto sería todas mis compras de este mes de septiembre. Si queréis que os haga unas primeras impresiones de algún manga que no estáis todavía en duda de si leerlo o no, pues dejadme en los comentarios. Y si queréis de los tomos únicos, que son dos, si queréis que os haga la reseña, pues también me lo dejáis en los comentarios. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Matane!